Hola, ¿qué pasa, Lupo? ¿Qué pasa? Vamos, ¿cómo estáis? Pues estamos aquí. Un brindis por todos vosotros, que nos estáis viendo. Ahí. Si nos seguís todos, os haremos un día una tortilla de estas para alimentaros bien y que seáis unos alucos fuertes y sanos. Bueno, ¿y qué vais a hacer hoy? Pues hoy nos vamos a ir a grabar lobos. O sea, estamos todavía que no lo asimilamos bien. O sea, nos vamos a grabar lobo ibérico. Sinceramente, yo tengo mucho miedo. No he visto nunca lobos tan de cerca como los vamos a ver hoy y tengo miedo. Nos van a dar la oportunidad de rodar junto a ellos y tenemos una emoción tremenda y enseñaros a todos vosotros de primera mano lo que es un bonito y precioso lobo ibérico, por supuesto. ¿Qué pasa, Lucos? Hoy estamos en Fauna y Acción. Hemos venido aquí gracias a un contacto y estamos encantadísimos con este maravilloso sitio. Felipe, cuéntanos, ¿qué Bueno, hay aquí? teníamos muchísimas, muchísimas ganas de estar en Fauna y Acción, como veis. ¿Por qué? Muy importante, porque el dueño, ¿vale? Su padre trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente y eso a nosotros ya nos llama. Ya es algo que nos, vamos, imprescindible. ¿Qué pasa en este lugar? Hay varias cosas muy importantes, como la típica reserva en cautividad, que hacen una labor, pues un poco lo que hacía Félix, pero versión moderna, para que me entendáis. Tienen un montón de especies en las cuales repueblan en sitios como en África, en Kenia, en un montón de países, ¿vale? Luego también sirve para estudiar a esos animales, para que luego los veterinarios o los que trabajan con esos animales tengan más información. Y una cosa muy importante, la educación ambiental. Aquí es una manera de ver al animal in situ, muy bien cuidado, con sus cuidadores, con toda la gente, donde tú puedes palpar realmente a los animales y ver todo, todo sobre ellos. ¿Qué mejor que in situ para aprender sobre la educación ambiental? Alucos, muy importante que hemos venido aquí principalmente es por el tema del lobo ibérico, porque sabéis que amamos esa especie y os queremos enseñar de primera mano cómo es un lobo y cómo lo tocamos, porque nunca hemos estado con un lobo en directo y aquí, hoy, nos van a dar la oportunidad de estar con lobos. Años ya con mis padres. Toda la familia desde pequeños hemos vivido con animales salvajes, hemos tenido animales como si fuesen hermanos. Hemos llegado a comprenderlos, a entenderlos de tal forma que hemos trabajado en diferentes parques y hemos llegado a una conexión con ellos que no es el tema de exhibir, de mantener un animal en cautividad y ya está, ¿no? Nuestros animales son amigos nuestros, como vais a ver, son animales que se pueden interactuar con ellos, que son totalmente amigables, que no tienen ningún tipo de estrés con el ser humano. Entonces llegas a tener un contacto súper especial con ellos. Claro, esto no se mantiene solo. Mantenemos muchos animales, animales que han sido rescatados de centros donde no estaban en buenas condiciones, animales que llegan pues de infinidad de historias, ¿no? Tenemos también muchos animales que son nacidos aquí. Una cosa muy importante que hemos visto que hacéis en vuestro centro, la colaboración o contratos con personas para grabar videoclips, películas, ¿no? En zona de atención. Tenemos más de 400 animales aquí. Para poder tenerlos en las condiciones que los vais a ver, hace falta una gran inversión de no solamente económica, sino de tiempo, de personal dedicado a limpiarlos, a alimentarlos, a darles. Sí, una vida, la vida claro, entera. El tiempo que ellos necesitan, cada uno de esos, y claro, todos tenemos que vivir, todos tenemos que comer, entonces la gente que trabaja aquí pues tiene que cobrar. Entonces, mantener esto es algo realmente difícil, o sea, es muy costoso.
Y una de las cosas que hacemos es aprovechar que estos animales son realmente mansos, no todos, pero con los animales que se puede, que claro, son como hermanos, yo diría como hermanos nuestros, los conocemos y sabemos qué podemos sacar de cada uno de estos animales. Entonces, pues los utilizamos para hacer un videoclip, para una serie, para documentales, para cualquier cosa, y con esto financiamos. Animales tienen muchísimo trato con la gente que los cuida. Tenemos varios departamentos cada departamento se dedica a unos animales concretos, pero todos los días tenemos unas rutinas que es sobre todo limpiar. La limpieza es súper importante, que los animales estén bien. Los animales salen a jugar, salen a correr, salen a pasear. Aprovechamos esos momentos para darle de comer, para que sigan manteniendo el vínculo. Estos animales comen siempre de la mano. En el momento en el que ellos están, que ya no quieren más, pues se les lleva a sus recintos, descansan y ya está dentro de un rato. Y así es la rutina con cada uno de ellos. El lobo lleva acompañándonos desde nuestros ancestros, y antes del ser humano también. Esta especie ancestral que nos acompaña desde que el hombre aparece en la Tierra ha pasado de ser nuestro rival a ser nuestro enemigo. Esa herencia del pasado de adentrarnos en lugares silvestres, que nos causaba un cierto riesgo, ¿no?, porque podía haber lobos, se ha convertido hoy en día, desde que tenemos armas, en aniquilar la especie nada más asomar el hocico, a un nivel de casi extinción, cuando hay que recordar que poblaban toda la península ibérica. Nosotros somos unos grandes fans de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿A vosotros cómo os afecta Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Tenéis algún vínculo? ¿Habéis tenido un vínculo especial con él, con esta figura? Pues mira, lo hemos vivido desde cerca, ya que mi padre fue colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente. Mis padres son navarros, dejaron todo en Navarra, sus empresas, sus trabajos, para venirse a Madrid a trabajar con él en la última época de la vida de Félix, cuando estaba en el Safari El Rincón, en la aldea del Fresno, que montó allí un espectáculo, cuando trasladó todos los animales que habían participado en la serie del Hombre y la Tierra, Guadalajara, en Pellegrina. Todos esos animales se marcharon al Safari, lo que es ahora el Safari Madrid, antiguamente se llamaba Reserva El Rincón, y mi padre llegó a participar, llegó a trabajar allí. Entonces se trasladó con toda la familia, vinimos aquí a Madrid, y desde ese momento no hemos dejado de trabajar con animales. La labor que hizo Félix es súper importante, porque sin él, a día de hoy, seguramente muchas cosas especies estarían extinguidas. O sea, él fue la primera persona que se preocupó en este país por el medio ambiente, por las especies, y gracias a él ha habido un montón de gente que ha seguido, y hoy podemos disfrutar de especies que estuvieron a punto de desaparecer, de extinción, y que hoy gozan de unas poblaciones en algunas de las especies realmente buenas, o sea, que podemos decir que se han salvado. Y bueno, cada uno ponemos nuestro granito de arena y espero que ahora disfrutéis mucho. Seguro y que os sí. Encante. Seguro que sí. Muchas gracias de verdad y mucha suerte con todo. Que vaya siempre bien. Gracias. Chao, chao. Venga, hasta luego. Estamos a Lucos con un lobo ibérico. O sea, yo no. Es que de verdad que me quedo sin palabras. No puedo. Nunca pensé que. ¿Por qué crees que la gente tiene tanto miedo a los lobos? Bueno, yo creo que todo viene del pasado, ¿no? Siempre, al ser el gran depredador y comerse pues todo lo que en tiempos de hambre, pues lo que nos daba de comer, las cabras, el ganado en los pueblos, y él se lo comía, pues era el rival del hombre. Entonces siempre se le ha dado una caza brutal, llegando a extinguirlo, ¿no? Casi.
1000 y pico lobos creo que hay ahora. Y bueno, pues siempre abogamos, creemos todos que la solución está en el equilibrio, ¿no? O sea, hombre, ni unos ni otros. En los años 70 se lo nombró como especie cinegética, que es la primera categoría especial que tuvo el lobo, como el lince y el oso, no estaba exactamente igual. Y bueno, ahí tenemos que abogar también por nuestro maestro, por Félix, que fue uno de ellos. Y nada, haber sido de la protección especial de la Miteco de este año. Están ahí en su fin y podemos que cambiar un poco, como hizo ya él, la visión de estos animales, tanto sobre todo por los ganaderos, ¿no? Que son los que ahora mismo tienen esa visión más nublada de ellos, porque gente como nosotros que nos gusta el naturalismo y todo esto, pues sí, pero esa gente es la que debería intentar cambiar esa visión y, bueno, supongo que entran más entidades ahí a que defiendan esto, como la gente de arriba, pero bueno, ahí nosotros ya no nos metemos. Que hay que ayudar a los dos bandos, que es el problema, agricultura, ganaderos y... ¡Madre mía! Me ha quitado hasta lo malo. La desaparición del lobo ibérico fue muy mala para la fauna nativa o autóctona, ¿no? El lobo era un excelente regulador de especies como el jabalí, como pues, los corzos, todos los ungulados. ¿Qué pasó con esto? Que cuando ya empezó a haber cazadores, hoy en día incluso, como podemos ver, hay cotos de caza y aún así hay superpoblación de todo este tipo de animales, ¿no? Entonces, si tuviésemos el lobo en todos estos sitios, regularía mucho más. Mucha flora autóctona que hay por todos nuestros campos, pues se está perdiendo también por el pastoreo, por el ganado, que no quiero decir que esto sea malo, por especies silvestres como todos estos ciervos, jabalís, y claro, pues el lobo al final hace ese papel de regulador de especies para no propagar una plaga ni enfermedades, y también para que todos esos herbívoros no se coman nuestros campos. Los lobos, cuando depredan sobre el ganado, sobre todo lo hacen sobre animales enfermos y con ello detienen la propagación de enfermedades. ¿Sabes yo lo que creo que está muriendo a la mía? Entonces tienen muchas menos enfermedades y duran, son más longevos en la naturaleza. Siempre hay jóvenes que vienen a tu territorio que te echan, entonces no puedes cazar bien, pues la vida es mucho más complicada y mucho más dura, entonces el periodo de vida es mucho más corto. Alucos, el lobo nunca podrá ser una mascota, nunca, nunca. Su instinto salvaje siempre permanece intacto, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir, en comparación con los perros, para que os hagáis una idea, no hay constancia, no hay estudios desde hace un montón de años, desde que se empieza a estudiar todo este tipo de cosas, de que un lobo haya matado a un hombre. Pero podemos ver que en la última década los perros han matado a más de una veintena de personas. Esto no quiere decir que los perros sean malos, pero para que veáis, un lobo es tan sabio que nunca va a atacar a un hombre. Ese animal no está acostumbrado a cazar,
estos a buscar su alimento, entonces es un animal que no está hecho para sobrevivir en el campo. Los lobos en España son monógamos, son pareja de por vida, es el padre y la madre, y las manadas del lobo que conocemos es el padre o la madre, los hijos de ese año, incluso los del anterior. ¿Qué pasa? Que a unos años y medio, cuando sus lobos empiezan a desarrollarse y crecer y a ser ya adultos, porque los padres los echan, la pareja sigue unida, que son los que van dando los cachorros, pero los otros animales, sus hijos, claro, cada uno se va por separado para que no haya problemas de consanguinidad, no se cruzaran los padres, las madres. Entonces las manadas que conocemos en España es la familia, o sea, no viene un lobo del monte de allí y otro lobo de aquí, no, las manadas sí se juntan y se van a cazar con sus rivales. El Canis lupus signatus quiere decir lobo marcado, por lo de signatus, que viene derivado del latín. Y marcado es porque podemos ver en sus patas delanteras que tiene unas marquitas negras y en el lomo también tiene como parecido al dibujo de una silla de montar. También aquí alrededor de las mandíbulas podemos verle así como muy blanquito, que es muy característico también de este lobo ibérico. Luego tiene un pelaje bastante grueso y bonito, pero lo más bonito yo creo que es esos ojos de color ámbar y esa mirada que nos dice tanto. Luego también quiero explicaros por qué aúllan los lobos, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque hay muchas leyendas, pero realmente solo aúllan para marcar su territorio o ahuyentar a otros depredadores que haya en ese territorio. Tienen las desventajas de que cuando se enfada, y él no te tiene miedo, te tiene respeto, pero el respeto es una línea tan fina que se pasa en un insulto entre nosotros, ¿no? Que te digan, pues no sé, y al final tienes una discusión. Pues el problema es que hay muchos enfrentamientos porque al final ellos siempre necesitan ser no son jovencitos, están en esa época de que yo soy el más fuerte. ¿Y qué tal si iban con otras especies? No puedes juntar. No puedes, solo se pueden juntar animales que se hayan criado juntos desde chiquito. Es como nuestro perro en nuestra casa. Puedes tener un perro con tu gato, no se hace nada, pero ese perro sale de tu casa y ve a otro gato y lo persigue. Y más estos, que entre hermanos, pues si tienes hermanos y los tienes en una instalación, a los 2 años y medio los tienes que separar porque se matan. O sea, solo puede convivir juntos la pareja. El lobo ibérico y su ecología es algo fascinante a Lucos, porque ellos viven en manadas, ¿no? Existe el macho alfa, la hembra beta, y al final esa estructura es algo muy preciso a la hora de cazar y de proteger al grupo. ¿Por qué? Normalmente en las cacerías van delante los individuos más viejos o con alguna enfermedad, en el medio del grupo suelen ir los más jóvenes y aprendices, y al final del todo, y sobre todo por las colinas, está el macho alfa, vigilándolo todo para asegurarse de que todo vaya bien. Eso, al final, es una herramienta de la que nosotros hemos aprendido en la antigüedad, y aún tenemos que aprender mucho del lobo. ¿Qué deciros del lobo? Que el lobo viva donde quiera, donde pueda, donde lo dejen, pero que viva. Bueno, Lucos, vaya sorpresón nos estamos llevando, porque nos están trayendo ahora mismo a una leona, a Makemba y a una jabalina, trufa. Pero bueno, nosotros no tenemos narices de entrar ya ahí, demasiado hemos tenido con los lobos. Y como podéis ver, nuestro amigo Dani sí que se ha adentrado y se ha llevado un buen susto.
Alucos, hemos tenido una experiencia increíble. Yo no me creo que haya estado enfrente de un lobo ibérico mirándole directamente a los ojos. ¿Qué deciros? Que si os ha gustado mucho este contenido, para que podamos seguir creando estas cosas y llevarlo a vuestra casa, no os olvidéis de darle mucho cariño, mucho amorcito, muchos likes en Instagram, en YouTube, en todas las redes, compartirlo con vuestros amigos y dar muchas gracias a Fauna y Acción, que nos ha tratado tan bien y nos ha dejado cumplir nuestro sueño, alucos. Y nada, muchísimos besitos y besotes para todos, guapísimos, guapísimas, os queremos. ¡Muah!